Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Será que no me escuchan, pero bueno. Hola, hola, buenas noches. Hola, Jaime, ¿me escuchan? Ah, ok. Pensé que no me estaban escuchando. Bien, se escucha bien, profe. Ok, Milton, está bien. Buenas noches, Douglas, excelente. Vamos a esperar un minutito más en lo que se incorporan. El día de hoy vamos a tener un repaso, ¿verdad? Bastante interesante con la base de datos que hemos estado ocupando desde ayer, ¿verdad? Y ya les voy a mostrar también lo que sería la actividad que entregarían el día viernes. Bueno, el día lunes. Ya les estaba cobrando de más, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Delmi, bienvenida. María, bienvenida. Espero que nos venga escuchando, si viene manejando. Este día ha sido de locos con el calor. Muy bien. Jonathan, ¿se encuentra conectado? Sí, aquí estoy, bro. Ok, excelente. Solamente recordarles que ya son las últimas sesiones y por ahí voy a ver si puedo al final de la clase dar el estado de la asistencia para que no me falten estos últimos días, ¿verdad? Para que no les vaya a afectar con la entrega del diploma, porque si no, no les va a salir, ¿sí? Por ahí estoy viendo algunos participantes con respecto a la asistencia, ¿verdad? Que no he visto por qué me han estado faltando y no han dejado ningún mensaje en plataforma, perdón, en el WhatsApp con respecto a eso, ¿sí? Recuerden que estos cursos son con el apoyo de INSAFOR, ¿verdad? Y se necesita que ustedes cumplan ciertos requisitos mínimos, ¿ok? Muy bien. Permítanme, vamos a ver si hay un mensaje. No. Muy bien. Créanme que vamos a comenzar con una parte de lo que vamos a ver el día de mañana, hoy, porque el tema que corresponde al día de hoy lo vamos a ver nuevamente enfocado en las tablas dinámicas, pero vamos a graficar, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo por ahí cómo nos vamos manejando con respecto a este tema. Básicamente, quiero ver, no sé, por ahí estará lloviendo, Jaime, ¿por dónde está? No. No, profe, ahorita tranquilo, aquí no, sin señales de lluvia. Ok, excelente, bueno. Qué bueno, porque cuando llueve, acuérdense que aquí se está poniendo todavía, pero esperemos que nos deje dar la clase sin ningún problema. ¿Algún otro lugar por ahí donde sí esté lloviendo? Nos lo notifiquen ahí en el chat, ¿verdad? Para estar pendientes también por si se salen. Porque a veces por cuestiones de internet se salen y yo a veces pierdo la. Me recuerdo que vi, ¿verdad? Ok, Alison, excelente. Me recuerdo que vi a Jonathan, dije una vez, no había entrado. Lo siento. Viene con lagartos, dice Douglas. Bueno, esperemos a que no nos vayan a caer los lagartos grandes, ¿verdad? Pero
Muy bien, vamos a iniciar entonces con los que ya estamos. ¿Verdad? Creo que hoy vamos a estar poquitos. Espero que los que estemos. Espero que los que estemos pues puedan participar conmigo en esta sesión, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver uso de funciones y fórmulas en gráficos dinámicos, ¿ok? Bueno, esta es la sesión número 18 y el objetivo entonces estriba en aplicar funciones y fórmulas en gráficos dinámicos en casos prácticos mediante el proceso correspondiente. Bueno, nosotros, si se recuerdan, estuvimos trabajando en las primeras 2 semanas cuando estábamos viendo lo que eran las tablas dinámicas. En uno de los últimos temas desarrollamos el agregar campos calculados, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese tema? Vamos a ver. Campos calculados en donde podíamos tener nosotros o crear una fórmula, ¿verdad? Adicional como columna para nuestra tabla dinámica. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios por ahí, ¿verdad? Haciendo alusión a eso, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es el comportamiento o si se pueden graficar o no. ¿Qué es lo que no se puede graficar en Excel? Solamente los otras cosas por ahí. Muy bien. Vamos a recordar un poco que de manera predeterminada, recordemos que cuando creamos una tabla dinámica y agregamos un campo al elemento o área valores, ¿cuál es la función por defecto? ¿Cuál es la función? Exacto, la función cruz, digo, suma. ¿Sí? Ya que al momento de crear totales y subtotales dentro de los valores de una tabla dinámica, es esta la función que sobresale. Entonces, sin embargo, ya lo sabíamos también que es probable que podamos utilizar otro tipo de función diferente, ¿verdad? Podríamos usar las que ya conocemos como estándar, que son el promedio, el de contar, el de cuentas, el de máximo, el de mínimo, ¿verdad? Todos esos están por ahí. Fíjense que vamos a practicar con el ejercicio de hoy a hacer unas tablas, son o proceden de tablas dinámicas, ¿sí? ¿Ok? Proceden, son y proceden de tablas dinámicas, ¿ok? Entonces, también vamos a ver que para cambiar la función que se utiliza en algunos valores, en este caso, que vienen dados por la suma, es que vamos a dar clic al campo en el área de valores y vamos a seleccionar la opción Configuración de campo de valor. Si ustedes se recuerdan, eso lo vimos en las tablas dinámicas, ¿verdad? Era algo que era bastante sencillo de hacer, pero obviamente recordemos, casi siempre en el trabajo con tablas dinámicas y gráficos dinámicos, casi siempre se trabaja con totales, ¿sí? Es rara la vez en que se trabaja con el promedio, fíjense bien, con el promedio de determinados valores, más que todo cuando hablamos de factores monetarios o financieros, ¿sí? Pero por lo regular, ¿verdad? Esas son las operaciones. Entonces, recordemos rápidamente la opción cuenta, promedio, max, min y producto. Miren, ¿sí? Entonces, nosotros podemos generar o crear, mejor dicho. Ah, correcto, también lo vimos en la sección con tablas. ¿Ya lo usa usted con porcentajes, Douglas? Así como lo hicimos con las tablas dinámicas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero ese ya es lo que Douglas nos menciona es algo ya que se hace de forma personalizada. ¿Sí?
Antes tenía que hacerlo de forma manual. Eso es correcto, ¿sí? Entonces, la parte de esto, con respecto a alguna de las actividades que se hacían por defecto, recordemos que, por ejemplo, si queremos tener o obtener, por decirlo así, de un vendedor la venta máxima, entonces tenemos max. La venta mínima, tenemos 1000. Si queremos realizar alguna multiplicación, tenemos producto, ¿vean? El producto yo recomiendo que no, que si va a utilizar alguna herramienta, alguna tabla dinámica, que no sobrepase los dos, las dos columnas con números. Puede tener tres columnas y un producto de dos números dentro de, entre columna y columna puede darnos algo aceptable. Pero ya 10 columnas con números, imagínense, y lo pongamos producto, o sea, nos va a dar un número extremadamente grande, ¿verdad? Sí, entonces hay que tener esa consideración. Luego tenemos la de contar números y las últimas que son para actividades netamente estadísticas. En dos, perdón, trabajamos con la desviación estándar, una normal y la otra con función, en función de la población, y la otra la varianza de una muestra, ¿verdad? Y el otro es la varianza en función de la población. Entonces, para un estadista, para una persona que maneja datos de tipo estadístico, esta herramienta le puede servir muchísimo, ¿sí? Entonces, los valores disponibles son los siguientes. Recordemos que en el cuadro de diálogo mostrado, podremos cambiar la función de cualquiera de las anteriores que vimos, ¿sí? Uy, me parece repetido. Bueno, entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que es una de las cosas y bastante importantes que podemos mencionar. Vamos a ver una cuestión dentro de la práctica. Yo espero que les guste. Vamos a ir a abrir el archivo que hemos estado, con el que hemos estado trabajando desde ayer. Y si no, pues les voy a compartir uno nuevo donde se encuentra lo que vamos a ocupar para esta clase. Si gustan, se los mando mejor nuevo. Permítanme. Aquí está. Si lo puede mandar al WhatsApp también, profe, por Sí, al favor. WhatsApp, lo voy a mandar. Ok, revisen, por favor. A ver si no me equivoqué. Ah, sí, está. Es la misma base con la que hemos estado trabajando, ¿sí? No se preocupen. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Esa es la misma base que hemos estado trabajando, ¿sí? Muy bien. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva hoja. Si gustan, me siguen, por favor. Que le vamos a llamar T-Dinámica. ¿Sí? ¿Ok? Tabla dinámica. O sea, T de tabla y dinámica la palabra completa. ¿Ok? Y vamos a crear en la última hoja una G dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a tener las tablas dinámicas en un archivo, en una hoja, y la gráfica dinámica en otra hoja. ¿Miren? ¿Sí? Muy bien. Veamos lo que vamos a hacer primero. ¿Miren? Vamos a necesitar crear una tabla
son de las tablas más sencillas, donde obtengamos el total de venta de todo este año, miren, ¿sí? El total de ventas, ¿ok? Entonces, miren, nos vamos a venir a la tabla insertar, perdón, a la for ficha, insertar. Luego le vamos a dar clic aquí donde dice tabla dinámica. Aquí en tabla dinámica seleccionamos tabla 1, que es todo esto. Y en hoja existente le damos un clic aquí y le damos clic al botón y nos vamos a tabla dinámica 1 y nos posicionamos en la primera celda. Miren, hagamos hasta ahí y me avisan. Tenemos que haberle dado clic a la celda en donde queremos que aparezca la tabla dinámica. ¿Me confirman que todos estemos ya por ahí? Esta parte de esta tabla que vamos a hacer es la más pequeña. Y ya van a ver por qué. ¿Sí? Como lo que queremos es el total de ventas de todo el año, entonces simple y sencillamente vamos a tratar de obtener la venta total del 2016. ¿Sí? Ok, entonces vamos a colocar ahí y ahora le vamos a dar clic en el botón aceptar y nos va a aparecer la tabla dinámica. ¿Sí? Miren, ¿estamos? Ahora miren, como lo que se trata es de obtener el monto total de toda la venta del 2016, solamente voy a arrastrar ventas, miren. Ventas a valor, miren. Y miren. Eso es todo. Esto fue todo lo que se vendió en el 2017. O, perdón, 2016 es, perdón. ¿Sí? Esta empresa logró vender 7.288.785 dólares. Miren. ¿Les parece algo interesante ahí? ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a crear otra tabla dinámica. La vamos a colocar aquí en C. Miren. ¿Sí? Ahí nos vamos a colocar. Venimos a a datos. Le damos insertar tabla dinámica. En hoja existente, miren, siempre el mismo proceso de dinámica y hoy nos venimos a C, miren, y hoy le damos aceptar. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es que necesito saber cuánto vendió cada empleado en ventas, con sus ventas. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar empleado, miren, que son pocos, miren cuántos son. Son 8. Y sus ventas, miren, ¿ven? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Es dinero, ¿verdad? Ok. ¿Sí? ¿Miren? ¿Sí? Vamos a hacer una gráfica de esta tabla, miren, ¿sí? No, vamos a hacer la otra y luego hacemos lo que les decía, la tabla que vamos a manejar, ¿ok? Muy bien, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una tercera tabla dinámica, ¿sí? Todavía nada de gráficos, miren, nada de gráficos. Nos venimos para acá, insertar tabla dinámica. O permítanme, vamos a ver en gráfica dinámica, a ver qué tenemos. Ah, aquí está esta.
La pista previa se ha agregado basándose en una coincidencia. Ok, muy bien. Esta es la que vamos a hacer, miren. Ventas por nombre de cliente, ¿sí? Miren. Le damos tabla dinámica, hoja existente, acá en F, ¿sí? Sí, creo que era esto. Bueno, le vamos a dar acá. Vamos a ver. No, perdón, esta es de productos, ahí van a disculpar. Vamos a ver el producto, según producto, cuánto se ha vendido. Miren, vamos a poner producto, miren, una buena cantidad, y vamos a poner las ventas, miren, ¿sí? Vean qué cantidad de artículos, perdón, de productos. Y la cantidad vendida según producto. ¿Ok? Hagamos esas tres tablas. Ya empezó a llover, chicos. ¿Preguntas hasta acá? Porque ahorita viene lo que vamos a hacer con la gráfica dinámica. En la gráfica dinámica, perdón. ¿Ya las hicimos? Muy bien. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Fíjense bien, vamos a crear de la tabla de vendedores, acá, vamos a crear un gráfico dinámico. De este de acá, vamos a crear otro, pero no es específicamente un gráfico dinámico. Ya les voy a explicar qué es, ¿sí? Primero, vamos a irnos aquí a G dinámica y voy a agregar acá algo que sería tablero temporal sobre ventas y productos. Vamos a poner acá. Le vamos a poner un estilo, miren, de encabezado. Y me voy a tomar hasta la M. Y le voy a poner un fondo, miren. Voy a ponerle este color. Y le voy a poner esto así. ¿Ok? Vamos a poner algo de tamaño. ¿Sí? Le he llamado tablero temporal porque podría ser que le hagamos algunos cambios y así, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a mostrar, fíjense bien, lo vamos a mostrar por acá. Fíjense bien, es las ventas. Venta total del año. Así le vamos a poner. ¿Miren? ¿Y cómo vamos a llamar ahí el valor de la tabla dinámica? Miren cómo lo hago. Igual, fíjense bien, me voy a venir a T dinámica y le voy a dar un clic acá. Miren, y luego le doy Enter. ¿Ven? Solo me va a hacer falta ponerle el estilo de contabilidad. ¿Miren? ¿Sí? Veamos.
¿Sí? Y esta es la venta total del año. Miren. Vamos a poner acá el color verde. El color de la letra verde. Sí. Muy bien. ¿Ya lo tenemos? Si ustedes hicieron correctamente, aquí van a ver esta función, miren, importar datos dinámicos, entre paréntesis. Esto no lo va a escribir usted, ojo, solo le estoy explicando lo que le va a aparecer cuando usted haga el proceso que yo acabo de hacer. ¿Sí? ¿Ok? Lo puede hacer de nuevo, Carlos. ¿Hola? Lo puede hacer de nuevo. Sí, claro. Lo voy a borrar. Mira, le voy a dar clic y le voy a dar igual. Luego me voy a mover estando el cursor parpadeando a donde dice T dinámica y a la primera tabla dinámica que creé, le doy un clic y le doy enter. Mira. Y luego le pongo modo o formato de contabilidad. ¿Sí, Gustavo? Sí, hoy sí, hoy sí. Gracias. Ok. Muy bien. Vamos a hacer, fíjense bien, voy a dejar toda esta parte, la fila, sí, esta, vamos a dejarla en un color amarillito, vean, ¿sí? Y vamos a crear un gráfico. Vamos a crear primero este gráfico, miren, ¿sí? Entonces, vean, le voy a dar un clic y ahora me voy a ir a analizar tabla dinámica y le voy a dar gráfico. Miren, en el gráfico vamos a escoger circular en 3D. Miren, ¿sí? En 3D. ¿Ok? Ahora le damos a aceptar y me lo pegó acá. Miren, yo no lo necesito acá. Vean qué voy a hacer. Selecciono el gráfico y doy control X. ¿Qué es control X, Jaime? Es para cortar ciertas imágenes. Y en Excel, celdas. Y esto funciona. Miren, control X. Ahora me voy a G dinámica y aquí la voy a pegar. Miren. ¿Sí? La vamos a mover de manera que quede justita, como dicen, ¿vean? ¿Ok? ¿Sí? Ahora vean lo que voy a hacer. Me voy a deshacer de algunas cosas que no quiero de la gráfica dinámica, ¿vean? Por ejemplo, me voy a venir a diseño, perdón, a análisis, y le voy a quitar los campos y los botones. Miren, primero, me avisan cuando estén ahí todos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, me voy a venir aquí a diseño y en diseño voy a buscar un diseño, valga la redundancia, rápido, en donde se puedan visualizar bien los porcentajes. Vean esto. Y los nombres, miren. Se ve bastante bien. Y voy a eliminar el título, miren. Para que se vea más grande, vean. ¿Sí? Ok. Podemos mover aquí, vean, para que se vean las líneas o para que se vean mejor los nombres, porque en algunos colores no se veía bien, miren. ¿Sí? Profe, le dio el diseño número 5. ¿Cuál le dio? Le dimos. Sí, el número 5 fue. Diseño rápido. Colores.
Le vamos a dar verde. Veamos. Sí, verde. Que se vaya ahí. ¿Ok? Ya vamos a ver si la dejamos ahí o no. ¿Ok? Muy bien. Me desligo de ahí. Vamos a hacer dos tablitas. Miren. Vamos a hacer el top de cinco vendedores. ¿Sí? Y vamos a ver su venta. ¿Ok? Y vamos a ver su venta. El top 5, ¿a qué se les viene a la mente a ustedes? A ver. Me imagino que son los que más han vendido, los primeros 5 puestos con más ventas. Exacto. Y vamos a hacer este otro, miren. ¿Este qué sería? A ver. Los down 5 vendedores. Si top es los más altos, down serían los más bajos. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, esta tabla dinámica, miren, chicos, vean por favor. La vamos a copiar. Miren, la seleccionamos toda y le damos control C y le damos tres espacios y le damos pegar. Miren, pegó lo mismo, miren. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Ok. Entonces, esta de arriba, miren, esta tabla dinámica de arriba, vamos a usar para buscar los 5 vendedores que más han vendido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, ve acá. Nos venimos a la ficha de etiquetas de fila y aquí en fichas, en filtros de valor, le damos aquí 10 mejores, miren, ¿sí? Tiene, dice superiores 10, pero yo quiero solamente 5, miren, entonces le pongo 5, ¿ven? Y ya tengo desde el que vendió más que todos y de ahí hacia abajo, miren. ¿Sí? Se supone. Ahí estoy viendo algo que no me cuadra, pero ya vamos a arreglar eso. Pero sí, es los 10 superiores, miren. ¿Sí? Entonces, como son. Ah, pero ¿se acuerdan que dijimos que eran cuántos vendedores? Eran 8, ¿verdad? Ah, pues vamos a hacer una excepción aquí. El top 4, el top 3 le vamos a poner. Porque si no, me van a salir ahí algunos que algo repetido, pero entonces vamos a poner aquí el top 3 también. Vamos a hacer el cambio acá. 10 menores. Aquí van a ser los primeros 3. Miren, hoy sí. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, para pasar esto para acá. Bueno, algunos lo podrían hacer copiando y luego pegando. Miren. Vean. Pero no se van a ir modificando, ¿sí? Lo podríamos hacer así, pero lo que queremos hacer es algo dinámico, miren. Entonces vamos a hacer esto, miren. Fíjense bien, por favor, lo voy a hacer dos veces aquí y ustedes lo van a hacer con este.
Voy a seleccionar dando clic aquí, luego arrastro 3, mira. Luego voy a poner igual y ahora me vengo a la tabla dinámica y le doy clic a Francisco Chávez. Ahora le doy enter, mira. Permítame, creo que veamos. Sí, me equivoqué. Igual, perdón, seleccionamos. Esto no sé por qué no funciona el truco, pero bueno, vamos a ver. Igual, venimos. Ah, ya me acordé. Nos venimos acá, le damos un clic y arrastramos. Y tiene que funcionar. Ahí está, miren. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con la venta, ¿sí? Le vamos a poner acá. Venimos, permítanme. Seleccionamos igual de dinámica y seleccionamos las tres que están acá y le damos enter. Miren, ¿ven? ¿Sí? ¿Qué tal si aquí cambian los valores? ¿Ah? Podríamos crear, solamente para que ustedes vean que funciona, vamos a colocar acá el mes, nada más. Imagínense que de los primeros 6 meses, aquí ya cambió. Y aquí también, miren, si lo borro, regresa a 4 millones. Y aquí a 4 millones también. Entonces está cambiando. ¿Ven? ¿Sí? Entonces ya tenemos los primeros, el top 3 de vendedores. Vamos con los 3 que menos venden, ¿sí? Este lo van a hacer ustedes, miren, chicos. Lo van a hacer ocupando la segunda tabla dinámica, ¿verdad? Y aplicándole el efecto de filtrado por valor 10 mejores, pero ustedes lo van a hacer cambiándole de superiores a inferiores y siempre van a colocar 3 acá. Hagámoslo, por favor. Mientras ustedes lo hacen, yo lo adelanto por acá. ¿Sí? Vamos a ver si lo pueden hacer ahí ustedes. Muy bien. Y ahora vamos a esperar a que ustedes terminen, me corroboran. Hola, ¿quién activó el micrófono por ahí? Jonathan, diga. Sí, solo fíjese, profe, que yo estaba tratando de hacerlo, pero me da error. ¿En dónde le da error o qué le da error? Cuando estaba tratando de filtrar los vendedores, de hecho no pude hacer ni el primero, me daba un error que dice valor. Vaya, tiene la tabla, vamos a mostrar la tabla dinámica en la lista de campos. La primera tabla es solamente empleado y suma de ventas en valores. ¿Así lo tiene usted? Sí, correcto. Vaya. Luego tenía que venir aquí al filtro y aquí en filtros de valor, venirse donde dice 10 mejores. Sí. Luego en la tabla que le aparezca, tiene que tener superiores. Aquí le cambia de 10 a 3 y todo lo demás lo tiene que dejar igual y le da a aceptar. Sí, lo que no podía hacer es, de hecho, como el copiado que hizo, que Aceptar. en el, ajá, este es correcto. Vaya, mire, lo voy a volver a hacer aquí abajo, solamente para que ustedes vean. Voy a hacer de cuenta y caso que lo estoy escribiendo acá, miren, ¿sí? Voy a seleccionar, fíjense bien,
la primera y sin soltar el mouse bajo hasta la tercera. ¿Sí? ¿Jonathan? Sí, ahí voy. Va. Luego aquí escribo Shift igual. Y estando así, me vengo a T-Dinámica y selecciono las tres celdas. Miren. Y ahora aquí le doy Enter. ¿Ven? Y ya se pegaron. Lo mismo con las ventas. Miren. Y vamos a seleccionar las tres celdas. Presionamos Shift igual para la primera fórmula. Nos vamos a T-Dinámica y seleccionamos las tres celdas. Cuando ya tenemos seleccionadas las tres celdas, le damos Enter. ¿Bien? Profe, quizás será por la versión del Excel o algo, porque igual a mí me da un valor, me da la fórmula. Sí, creo que eso es porque lo hice igual y siempre me sigue saliendo. Pero qué Yo lo tengo en raro. español. ¿Qué versión tiene? Jonathan. Déjenme confirmar. Para ver la versión, se viene en el menú Archivo. Aquí en Archivo se viene una cuenta y aquí les dice la versión. El 2016 tengo. Sí, pero ya tendría que poder hacer este tipo de métodos y desde el 2010 se pueden hacer. Por eso le digo que bien excelente. Y si pone esta fórmula, así como está acá, Voy a probar ahorita. prueba. ¿Cómo, Douglas, perdón? Hombre, sí, porque se va un poquito bien. ¿Puede explicarse mejor, Douglas, por favor? No, no hace la diferencia, no estriba en el signo más, Douglas. Ahí, ya sea que haya empezado con el signo más o igual, no hace la diferencia. Y así como usted está viendo esto, así está en la que yo les he proporcionado. ¿Sí? Pero esa que dice usted es de esta. Sí. Es correcto, pero no sé por qué el método que yo les estoy dando es un método que funciona, por eso me extraña ahí que Jonathan no le haya funcionado, porque tendría que funcionar. ¿Jonathan pudo? Todavía no, de hecho todavía me sigue saliendo el mismo valor, pero sigo intentando. Vaya, sigue intentando, si no, ya vamos a ver cómo solventamos ahí, pero alguien más, Jaime, usted también tiene el mismo problema. Sí, profe, el mismo problema. Lo estoy haciendo uno por uno y sí me sale, pero ya al sombrear las tres Hágalo casillas, sí uno por uno, me da Douglas. error. Okay. Sí, es que Ahorita. lo que pasa es que yo lo quise hacer con el método más rápido. Pero si no lo puede, no se puede por el método simple, hagámoslo por el método, en la forma larga, digámoslo así, uno por uno.
¿Sí? Sí, Pero pues que sí, bien. así. Sí se Así puede sí uno por uno. funciona. Ok, terminemos ahí entonces. Vaya, muy bien. Vamos a hacer, fíjense bien, en lo que terminan ahí. Vamos a hacer de esta tabla, ¿sí? Vamos a hacer una gráfica también, miren. Vamos a darle clic, analizar tabla dinámica y gráfica dinámica. Y le vamos a poner este uno de... Sí, de barra le vamos a poner. Ok. Le vamos a cortar y la vamos a pegar acá en nuestro Excel. Miren. La vamos a vamos a estirar un poco. Le vamos a quitar este total para que se vea más grandecito, ¿sí? Y le vamos a quitar los botones también, miren, ¿sí? Y vamos a ver si le podemos hacer un poquito más grande. Ahí está. Está. Ahora que ya insertamos el gráfico, este, vamos a ir a diseño. Y vamos a buscar un diseño donde se vean los montos. Veamos, en estilos. Veamos. Estamos buscando uno. Bueno, este. Este lo vamos a modificar. Y le vamos a poner un color también verde para que se vea llamativo, miren. Y vamos a buscar en diseño rápido a ver si veamos uno. Este, miren. ¿Ven? ¿Sí? Y hoy le damos un clic. Le vamos a quitar el título del gráfico porque no lo queremos. Y vamos a ocultar también la leyenda, no la queremos ver tampoco, ¿ven? ¿Sí? Vaya, me avisan cuando estemos así como está ahorita la gráfica, por favor. Miren, a la gráfica circular, háganme un favor, cámbienle el estilo a este. Estilo 3, por favor, para que se vea así. Solamente me hace falta algo, miren. Para que se vea dinámico esto. Sí. Vamos a agregar de esta tabla, de esta gráfica, perdón, una segmentación por mes. ¿Vieron? Pongan atención, aquí esto es lo último. Le damos clic a la gráfica y nos vamos a análisis de gráfico dinámico y le damos insertar segmentación. Y aquí le vamos a dar año y mes. ¿Sí? Fíjense que año se lo pusimos. Porque esta gráfica podría crecer. Ahorita sí, tiene solamente 2016. Pero le podríamos poner, por ejemplo, otro año, agregarle más datos. Porque podría seguir creciendo. Vean esto, chicos. Esto es solamente para que lo vamos a ver mañana. Miren, ahorita está todo en una columna. Porque aquí dice columna 1. Miren, vean. Lo voy a arrastrar hasta las ventas. Miren, y le voy a dar este tamaño. Y solamente se va a ver el mes 1. Entonces le voy a cambiar aquí de 1 a 12. Miren. ¿Ven? ¿Ya se fijaron?
¿Sí? Y le voy a poner el mismo tamaño, miren. Vean. Le voy a cambiar el estilo de una sola vez. Lo voy a dejar en gris a este y a este. Miren. Aquí en segmentación tenemos estos dos, estas opciones para cambiarlo. Miren. Y lo último. Vamos a conectar, fíjense bien, la segmentación de año y de mes a todas las tablas dinámicas. Póngame atención, esto es importantísimo. Miren, le vamos a dar un clic acá, segmentación, y nos venimos aquí donde dice conexión de informes. Miren, vean, yo solamente tengo aquí cuatro tablas dinámicas, entonces las vamos a conectar todas. Lo mismo vamos a hacer con mes. Miren, conexiones de informe. Y las agregamos todas. Y ahora vean la magia. Vean todo esto y vean esto. Si yo, por ejemplo, quiero ver el mes de enero, miren cuánto está aquí también. En el mes de enero, este es el comportamiento. Miren, en enero el top 3 fue de Francisco, María y Jesús. Y el down 3, Humberto, Jesús y Luis. En febrero fueron ellos mismos. Miren, en marzo ya cambiaron. Miren, en abril, en mayo, miren, las gráficas están todas cambiando. En junio, queremos ver los primeros 6 del año, desde enero hasta junio, miren. ¿Sí? ¿Quieren ver hasta el tercer trimestre? Miren. ¿Quieren ver todo el año? Ahí está. ¿Qué les parece? Jaime, hagámoslo por favor. La verdad que sí está bien interesante, hasta se ve bien chivo, bien dinámico en sí, como lo dice el tema. Así es correcto. Y vean que ahorita se llama, ahorita le hemos puesto tablero temporal sobre ventas y productos. Aquí me faltó productos todavía. Me faltó jugar con esta tabla, miren, y lo voy a hacer rápidamente. Le voy a sacar una copia, miren. Y a este, ¿saben lo que le voy a sacar? Los cinco productos más vendidos, miren. ¿Ven? Le saqué una copia, miren, a este. Le saqué una copia, aquí está, miren. Y a este le vamos a hacer un gráfico, miren. Le vamos a hacer acá, analizar, gráfico, y vamos a hacer uno de línea, ¿ven? ¿Ven? Le vamos a dar control X y lo vamos a pegar aquí abajo, miren. Oh. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, hoy sí le escuchamos. Es Nos que abandonó ahí un rato. no es que se fue el internet. Y no sé bien raro, ahorita estoy con mis datos. ¿Pero me escuchan bien? Jaime. Sí, está bien. Ok, permítanme, ya vino el internet otra vez, permítanme. Muy bien, ¿cómo vamos con el ejercicio? ¿Cómo vamos con el ejercicio? Jaime. Profe, yo me quedé en la parte donde, en la segmentación del mes, donde le dio que en una sola barra se vieran los 12 meses.
las dos va, ¿cómo así, perdón? Que en la barra del mes se vieran del 1 al 12, algo así, en forma Acá, mire, horizontal. le damos clic, segmentación y aquí en botones cambiamos el 1 por el 12. Sí, se lo escucha, profe, pero no está compartiendo la pantalla. No, no, ahorita no. Solamente quiero que vea acá. Me dice, ¿ya está compartiendo? Para voy a tomar asistencia ahorita, pero no se me ha entendido. Vaya, muy bien. Solamente para finalizar, lo que le decía a Palmer era esto, ¿ven? Aquí en mes nos aparecía de esta manera, miren. ¿Sí? Así, ¿verdad? Jaime. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en columna le vamos a decir ahora, miren, que sean 12 columnas, ¿no? Y ahora las vamos a actualizar, ¿no? A cambiar el tamaño, ¿miren? ¿Sí? Y con la otra gráfica que podríamos agregar, le vamos a quitar la lista de campos, la de botones, le vamos a quitar el título, ¿sí? ¿Sí? Vamos a dar otro estilo, ¿sí? Sí, nos hace falta algo. Esta última gráfica no está conectada con esto, entonces hay que conectarla. Miren. ¿Sí? Segmentación. Conectar. Ah, esto sí quiero que esté conectado. Veamos esto. Ah, entonces sí está conectado. Si le damos ver un número. Miren. ¿Ven? Todas las gráficas se actualizan, ¿no? Si queremos ver desde el séptimo mes hasta el deseado, este es el comportamiento, ¿no? Preguntas, Jaime, ¿estamos bien? Sí, profe, ya pude hacer eso de las 12 columnas. Gracias. Allá. Solamente por cuestiones de tiempo, les voy a solicitar que me manden captura al WhatsApp de esta pantalla, por favor. ¿Sí? Y para que se mire más estético, vamos a hacer lo siguiente, aquí en vista, le vamos a quitar las líneas de cuadrícula, ¿sí? Para que se vea un solo fondo. ¿Bien? ¿Estamos? Y mañana vamos a trabajar ya esto, pero en un ejercicio siempre utilizando la base de datos, ¿verdad? Y vamos a aplicar otras cositas por ahí, ¿verdad? Que te digo, con la ayuda que los tengo que presentar.
Si hay alguna duda, me la dejan en el grupo, por favor. Los tengo que dejar por cuestiones, ya saben, de ambiente, de clima. Pero espero que les haya gustado la sesión y me mandan las capturas al WhatsApp, por favor. Así que, ok, feliz noche, cuídense. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias.